pidiéndote perdón. Reconocemos que eres fiel. Sí. Sediento estuve en el desierto. En el desierto.
decir que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Dios hará un oasis en el desierto, me sustentará como sustento a Moisés, y nunca más volveré a estar así. Dios hará una fuente en el desierto, me sustentará como sustento a Moisés. Debajo de sus alas seguro estoy en ti. Voy a reconstruir con los pedazos, voy a reconstruir con lo que tengo, pero yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré. Mi vida se ha quebrado en pedazos, mi vida se ha quebrado en pedazos, pero yo me levantaré, yo me levantaré. Aunque tenga que recoger los pedazos en el camino y pegarlos y seguir hacia adelante, aunque tenga que recoger los pedazos en el camino y pegarlos y seguir hacia adelante, porque son una vasija que hasta proceso puede dar testimonio de que estuvo en manos del alfarero y de aquella obra de arte que el enemigo hizo pedazos, Dios la va a hacer de nuevo porque Él tiene el poder de formarte otra vez, porque no hay nada imposible para Dios. Aunque tenga que recoger los pedazos en el camino y pegarlos y
se va. Muchos viven haciendo su propia voluntad. Poco es aquel que se somete a lo que dices tú. No los consumas, Señor, por su maldad. Dale a tu pueblo también otra oportunidad, para que también tu pueblo se pueda arrepentir. Muchos viven con pleito, otros viven en la maldad. Otros ya no quieren ni continuar. Ya no es tiempo de vivir de ilusión. Yeah.
él. Tú le prometiste que llegarías hasta el final. Hoy tú ya te has ido y no has podido regresar. No, no, no. No sé cuál fue el motivo, lo que te hizo, ¿sabes?, volver atrás. Si juntos estábamos en la iglesia y le cantábamos himnos a nuestro Señor. Llegarías a la meta final. Esas son cosas que nunca podrás olvidar. La llevarás contigo, la llevarás contigo, y eso te hará regresar. Levantar. Quizás has pasado momentos tristes apartado de Jesús, pero quiero decirte que la mano de Jesús está sobre ti en esta hora para salvarte, para cambiarte y hacerte una persona diferente. Levántate en el nombre de Jesús. Yo recuerdo cuando tú me decías que llegarías a la meta final. Esas son cosas que nunca podrás olvidar. La llevarás contigo, la llevarás contigo, y eso te hará regresar. ¡Gracias!
con mis ovejas. Ellas me conocen a mí, yo las conozco a ellas así como a mi padre. Ellas me conocen a mí, yo las conozco a ellas así como mi padre. Yo soy el buen pastor, yo mi vida di por ella, para volverlas a tomar y darles vida eterna. Y no aquella cruel la cruz, para volverlas a tomar y darles vida eterna. Y no aquella cruel la cruz. También tengo otras ovejas y a ellas también debo traer. Escuchará mi voz, porque yo las quiero mucho. Y todo lo que hice y todo lo que hago, luego todo por amor. También tengo otras está aquí. Todos hemos venido a alabar al Señor.
Bendiciones a todos. Seguimos con esta fiesta de los cristianos. Saludos a todos. Es el mismo ayer de hoy y siempre.
siempre. Es el mismo ayer de hoy y siempre. Es el mismo ayer de hoy y siempre. Porque su poder es fuerte por la eternidad. Porque su poder es fuerte por la eternidad. El mismo que lo hizo ayer lo hará otra vez. El mismo que lo hizo ayer lo hará otra vez. El mismo que lo hizo ayer lo hará otra vez. Porque su poder es fuerte por la eternidad. Porque su poder es fuerte por la eternidad. Él es el mismo ayer. Siempre. Él es el mismo ayer, de hoy y siempre. Él es el mismo ayer, de hoy y siempre. Porque su poder es fuerte por la eternidad. Porque su poder es fuerte por la eternidad. Porque su poder es fuerte por la eternidad, por la eternidad. Thank you.
felicidad nos den el placer. La felicidad se encuentra en Jesús. Si tú lo buscas, mi querido amigo, tú la encontrarás. La felicidad
puro vivir. Una aventura nada más en este mundo. Yo solo viví muchos años que fueron soledad. Qué triste que era mi vida cuando no te conocía. Gracias por tu perdón. A ese mundo cruel jamás quiero volver. Solo traigo tristezas para mí. A ese mundo cruel jamás quiero volver. Solo traigo tristezas. En el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, orando en todo tiempo, con oración y súplica, velando en cada momento, en el Espíritu esperando en Él. Y suplicar, velando en cada momento, en el Espíritu esperando en Él. Y si te pones la armadura de Dios, la victoria segura será. Velando en cada momento, en el Espíritu esperando en Él. Orando en todo tiempo, con oración y súplica. Velando en cada momento, en el Espíritu esperando en Él.
que va a escuchar esta producción a través de Unción Estudios. Vamos cantando y esto suena así. Este culto ya comenzó, con mis hermanos yo me gozaré. Alabemos a Dios, naciones todas, y alabemos a Dios, toda la tierra, porque ha hecho grande maravillas, porque ha hecho grande maravillas, porque ha hecho grande maravillas, porque ha hecho grande maravillas. Y alabemos a Dios, naciones todas, y alabemos a Dios, toda la tierra, porque ha hecho grande maravillas, porque ha hecho grande maravillas, porque ha hecho grande maravillas, porque ha hecho grande maravillas. Si le alaba te goza, si le alaba te goza, y si le alaba te goza. Si la lava te goza, 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 gózate, 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 mi hermano, gózate, mi hermana, gózate, mi hermano, gózate, mi hermana. El que no se gozó aquí, ya no se gozó.
bonito es conocer a Cristo. Qué bonito es tenerlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo. Una cosa que no sé explicarla. Qué alegría yo siento en el alma. Y protegerte y consolarte.
Jehová cuidará de ti y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos. Jehová cuidará de ti y vosotros estaréis tranquilos. Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte. Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte. Porque Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos amó. Aleluya. Sí. Que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos amó. Vamos a ver, repita conmigo estas palabras que dicen así. Aleluya. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, porque tú peleas por nuestra familia. Tú peleas por nosotros, Señor. Gracias. Aleluya. La victoria es nuestra con Cristo Jesús. Jehová peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos. Jehová cuidará de ti y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos. Jehová cuidará de ti y vosotros estaréis tranquilos. Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte. Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte. Jehová peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos. Jehová cuidará de ti y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos. Jehová cuidará de ti y vosotros estaréis tranquilos. Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte. Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte. Es
Pero mi justo estado Dios lo hará resplandecer. Para mostrar su gloria, para mostrar su gloria. En el mismo lugar donde me vieron caer, es el mismo lugar donde Dios me levantará. Para mostrar su gloria, para mostrar su gloria. De las cenizas a la victoria, la misma gente que me vio caer es la misma gente que tendrá que ver cómo Dios me levanta. De las cenizas a la victoria, el fracaso es la oportunidad que Dios me ha dado para empezar otra vez, para mostrar su gloria, para mostrar su gloria, para mostrar su gloria, para mostrar su gloria. Escaparse de no pecar. Recuerda.
aquí, mientras estemos aquí, vamos a pecar. Mientras estemos aquí, mientras estemos aquí, vamos a fallar. Mientras estemos aquí, mientras estemos aquí, vamos a pecar. Mientras estemos aquí, mientras estemos aquí, vamos a fallar. Aleluya.
me anhelo llegar a la meta final. Me anhelo llegar a la mansión celestial. Me anhelo llegar a la meta final. Me anhelo llegar a la mansión celestial. Dentro de mí yo tengo una gran pasión: estar contigo allá en el cielo. Dentro de mí yo tengo una gran pasión: estar contigo allá en el cielo. Dejar de luchar sería como comenzar a sería como dejar de vivir. Dejar de luchar sería como comenzar a morir. Dejar de luchar sería como dejar de vivir. Y al estar en la gran ciudad, otra vez yo abriré caminos
pero sigue creyendo, sigue avanzando, porque Dios está contigo. Porque me diste este eterno amor.